Hola, ¿qué tal pandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un contador de muertes para su serie o mapas. Así como también un contador de cuántos mobs van matando, ¿vale? Eh, esto se va a usar con el comando Scoreboard. Así que vamos para allá. Es muy sencillo, la verdad. Y muy, muy rápido. Vale, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer eh, un objetivo, ¿vale? Primero tenemos que crear un objetivo. Después tenemos que hacer... Que ese objetivo se vea, y después tenemos que agregar jugadores, ¿vale? Ok, es muy sencillo. Aquí tengo yo los comandos ya preparados. Por si alguien los quiere apuntar, pues ahí están. El primer comando para agregar objetivos sería el scoreboard objectives. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Después ponemos add, y donde puse la X, ahí precisamente van a poner ustedes lo que quieren, ¿vale? Vamos a suponer que yo quiero el contador de muertes. Lo voy a nombrar muertes. Aquí ustedes lo van a nombrar como ustedes quieran. Después vamos a poner Dummy. Y como ustedes quieran que, sea, que aparezca en su pantalla, ¿vale? Vamos a ponerle igual muertes, pero en un color azulito para que veamos cómo funciona, ¿vale? Ok, recuerden este, cómo lo nombraron. El primer nombre es el que cuenta. El segundo, pues simplemente es para que ustedes lo vean, lo visualicen. Y el primero es el que cuenta, ¿vale? Ahí como ven, ya se agregó un comando, ¿vieron? Vale, ya tenemos un comando agregado. Un comando, perdón, un objetivo. Vamos ahora a el segundo que sería este aquí vamos a poner score scoreboard objectives set display set display quiere decir que para que se vea vale hay tres formas de poner eh, para que se vea una es la de bar que es al lado derecho de la pantalla la otra es la list que cuando pones pausa por ejemplo me va a salir cuando pones pausa aquí donde ven mi nombre eh, está normal vale pero si yo le pongo list aquí aparecería el contador vale y también hay otro que se llama below name que es ese, ese Quiere decir que aparece abajo de tu nombre, claro. Ese no te serviría si juegas solo, porque nunca lo verías. Pero si juegas con más gente, te funcionaría perfecto, ya que tú podrías ver a la demás gente cuántos puntos lleva o cuántas muertes lleva, etcétera. ¿no? Depende de cómo lo hagas. Vale, no me enrollo. Yo lo puse este en el C de bar, pero lo voy a cambiar. Vamos a ponerlo en list, vale. Vamos a ponerlo en list. Oh, vaya, por Dios, juntos no, separado. List. Después tenemos que poner el nombre de nuestro. De nuestro objetivo que pusimos era muertes, ¿vale? Y después tenemos que poner si de forma ascendente o descendente. Esto es para cuando haya muchos jugadores. Ustedes lo ponen ascendente. Hasta arriba siempre va a estar el que tenga más. O descendente. Hasta arriba siempre va a estar el que tiene menos. ¿Vale? En este caso le voy a poner ascendente. Ascending. ¿Vale? Ahí se los dejo tantito para que lo vayan copiando. O ponganle pausa al video para que lo copien, ¿vale? Perfecto, ya lo tenemos. Listo, le damos, ¿vale? Se supone que ya se tendría que ver A ver No lo agregué Ahí está, no lo había agregado No le había apretado el botón Discúlpenme, compadre No le había agregado el botón Por eso no lo podemos ver Ya está agregado Nuevo objetivo Muertes, ¿vale? Ahora sí le damos a este Para que se vea Establecer el objetivo Vamos Ah, ya está, ya está, está en la lista. Vean, ya aparece, compañeros, ya aparece muertes, como ustedes lo pueden observar. Perfecto, y ahora tenemos que agregar jugadores, ¿vale? Para agregar jugadores es muy sencillo. Vamos a usar este comando que es este scoreboard players add, y tienen que poner el nombre de los jugadores, ¿vale? El nombre de los jugadores, si tienen muchos jugadores, pues van a tener que estar agregando uno por uno. En este caso, pues como nada más soy yo, ponemos Fercho Zombie, mi tag, y ponemos. El objetivo que agregamos, ¿vale? Lo voy a poner en esta ocasión en cero, porque no quiero que me agregue ninguna muerte. Ahorita les voy a enseñar cómo funciona eso para que vayan agregando muertes cada vez que mueras, ¿ok? Vale, scoreboard, players, add, fercho zombie, muertes cero, ¿vale? Le voy a dar, nos salimos y le voy a dar al botón, ¿vale? Se supone que ya está, ahí me dice que ya está actualizado a cero, vean, cero muertes, ahí está, cero muertes, compañeros, ya está. Y ahora eh, ya tendríamos primer, la primera lista creada, ¿no? Vale, voy a crear... No, lo voy a acabar de hacer esta primero y luego creamos otra para que vean aquí en el C de Bar cómo se ve. Vean, tengo cero muertes, ¿vale? Para hacer que te cuente cada muerte, vamos a hacer un test for jugador, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque así eh, te detecta el juego que estás aquí. Y cuando te detecta, pues va a emitir una señal. Al momento de que no te detecte, o sea, de que mueras, pues te va a agregar una muerte, ¿vale? Aquí tenemos... Eh, este no es, perdón, es este de acá. Aquí lo vamos a hacer test for fercho zombie tenemos que ponerlo así nada más ese test for y ponen el tag del jugador que ustedes quieran no después aquí en tipo de bloque tenemos que ponerlo en repetir incondicional y siempre activo vale de esta forma vean ya me está detectando ya está mandando aquí una señal y ya la está mandando para acá aquí eh, ya me agregó una muerte porque eh, a ver déjenme quito esto de cuando lo detecta si ustedes no quieren que se vea todo esto de los comandos cuando los detectan o cuando se activan, simplemente vienen aquí y van a poner este comando, ¿vale? Es Game Rule Command Block Output False, ¿vale? De esta forma eh, ya no van a ver cuando los comandos se activen. Vean, lo presiono. Y yo creo que ya no aparecen, a ver. Vale, ya no están apareciendo. Se los voy a comprobar. Por ejemplo, eh, like. Dejen su like, nos hagan, nos hagan vale, ya no se hagan compás. Vale, ya no está detectando, ¿vieron? Más bien sí está detectando, pero ya no, ya no, cómo les digo, ya no se ven, ¿vale? Vale, aquí está el comando para que agregue una muerte cada vez que ustedes, eh, pues, mueran, ¿vale? Scoreboard players add fercho zombie. Después tienen que poner el objetivo que ustedes agregaron y van a ponerle que les agregue uno, ¿vale? Cada vez que mueran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este comando que es el test for, me está detectando, ¿vale? Me está detectando. Y está mandando la señal Al momento que ya no me detecte Va a dejar de mandar la señal Por lo cual este se va a activar Y me va a agregar una muerte Vamos a comprobarlo Tenemos cero en muertes Para que lo vean eh, Me va a poner en modo survival eh, Vale Game mode Si ¿Sí estoy escribiendo o no Ve, Game mode s Vale Y nos venimos para acá Para matarnos Ahí vienen los slimes a matarme Arre ya estamos muertos, compás. Vale. Vale, vale. Déjenme agarrar esto. Eh, ok. Ok, ok. Slimes. No oh, me estén encastrando ahorita, por favor. Estoy haciendo un tutorial. Estoy haciendo un tutorial, compas, Lo estoy haciendo de volada. No tengo mucho tiempo. Pero... Eh, la verdad es que hay mucha gente. Me lo pidió en el capítulo. De que inicié mi serie. Y pues yo les dije que hoy se lo traía. No tengo tiempo, pero aquí estoy. Vale. Vamos a ver si funcionó. Ulala, Ya tenemos. Fercho Zombie 1. ¿Vieron? Vamos a hacerlo de nuevo. Me voy a volver a matar. ¡Pua! Perfecto. Y vamos a checar. Ya tenemos dos muertes. ¿Vieron, compás? De esta forma es el, se agrega el contador de muertes. Así es como se hace un contador de muertes, compañeros. Y bueno, espero que les haya quedado claro eso. Vale, vamos con el que sigue. Me voy a volver a poner en, en creativo para poder manejar los, los bloques de comando. Gami mode C. Vale, perfecto. El otro eh, comando que vamos a hacer es muy sencillo. Voy a hacerles el otro scoreboard. Voy a hacerles uno que sea eh, que te sume cada vez que matas a un enemigo o, o cualquier mob, ¿vale? Esto yo lo hice en mi serie como si fueran unas monedas. Cada vez que yo mato a alguien me agregan una moneda a mi contador. Esto ¿por qué? Porque hice voy a hacer una, un tipo tienda. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a crear primero un objetivo. Vamos a ver el objetivo después y después vamos a agregar jugadores, ¿vale? La licuadora, compañeros, ya saben que no puede faltar en mis videos, ¿vale? Es que son los únicos momentos que tengo para grabar, así que una disculpa, ¿vale? Entonces vamos a, a poner scoreboards, objectives, add, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, kills. Vale. Eh, o mobs. ¿Cómo le ponemos? O monedas, como yo puse. Vamos a ponerle dinero. Dinero, así tal cual, ¿vale? Dinero. Vamos a ponerle el Dummy. Es el único scoreboard que tenemos ahorita. Por eso es la única forma de hacer esto. Eh, pues en estos momentos, ¿no? Vale, dinero. Vamos a ponerlo de color amarillo, ¿les parece? Lo voy a volver a poner igual. Ya les aclaro de nuevo que el que puse en amarillo. No tiene nada que ver con el primero. El primero que puse dinero que está en blanco, ese sí tienen que acordarse de cómo lo pusieron, ¿vale? Ok, ya tenemos aquí. Vamos a ver si ya se agrega. Vale, voy a confiar en que ya se agregó. Porque recuerden que desactivé los comandos. Entonces no puedo ver si sí se activó o no. Pero vamos a confiar, ¿vale? Y eh, después vamos a poner aquí. El que sigue, scoreboard, objectives, set display, vamos a cambiarlo. Eh, a ver, por favor. Vale, set display, vamos a ponerlo en el sidebar. Bar, que recuerden que les dije que era la parte derecha de la pantalla. Así nos escribe. Sidebar. Bar. Eh, el, el objetivo, eh, ¿cómo le pusimos? Dinero. Vale, dinero. O mobs, eh, puede ser contador de mobs, lo hemos puesto mobs mejor, ¿verdad? Pero bueno, eh, score Wars, objectives, set display, side, sidebar, bar, dinero de forma ascendente. Vamos a ponerle... Es que... Lo voy a poner ascendente igual. Le voy a poner descending, pero es lo mismo. No tengo nadie más que esté aquí jugando conmigo. Así que... Bueno, hacemos de día. Vale, perfecto. Lo ponemos y ya está. Vamos a agregarlo ahora al sidebar. bar. Como pueden observar, ya aparece allá mano derecha. Ahí ustedes pudieron, pudieron haber puesto mobs, pudieron haber puesto... Eh, no sé, eh, kills o puntos o lo que ustedes quieran, lo pueden nombrar como ustedes quieran. Depende del mapa que estén haciendo o si están jugando en un survival. Les invito a que hagan lo mismo que yo: que hagan así con dinero y el contador de muertes. Y si este video es muy apoyado, les traigo la tienda con el scoreboard. Vale, eso depende de ustedes. Si quieren la tienda, ayúdenme a compartir el video y dejen su like. Y para que yo haga la tienda y se las muestre cómo, cómo funciona, ¿vale? Ok, eh, vamos a agregar ahora jugadores. Vamos a poner ahora un scoreboard players. Add el tag del jugador. Y lo vamos a agregar a dinero. Recuerden que vamos a agregarlo a dinero, ¿vale? Y le voy a poner cero. Porque no quiero que me agregue nada ahorita. Simplemente quiero que agregue al jugador, ¿vale? Ay, vaya por Dios. Cero. Listo, nos salimos de aquí y le agregamos. Como pueden observar aquí a mano derecha Dice, fecho zombie, cero, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a hacer que nos sume Cada vez que matemos a un mob? Pues recuerden que los mobs sueltan experiencia ¿Vale? Sueltan experiencia Entonces, por eso Vale, compas, perdón por el corte Pero es que me vinieron a hablar, ¿vale? Eh, ok, les estaba diciendo que recordarán que los mobs Este sueltan la experiencia, ¿vale? Entonces vamos a ocupar eso que los mobs sueltan la experiencia para de ahí agarrarnos y que nos sumen dinero a la cuenta, ¿vale? Es un contador de mobs simplemente, nada más que yo lo nombré el dinero como en mi serie, así que bueno, es lo mismo, ¿no? Vale, ¿cómo vamos a hacer esto, vamos a hacer igual. Aquí está el comando, sería un test for, pero en esta ocasión vamos a hacer un arroba @e que esto es entidades, ¿vale? Abrimos un corchete, se, se llaman, me parece, y ponemos type igual xp-or, ¿vale? Esto quiere decir que cada vez que detecte que hay unas orbes de experiencia nos va a sumar un nivel o un punto en nuestro objetivo de dinero, ¿vale? Ok, ahí se los dejo. El comando tiene que estar en repetir, incondicional y siempre activo, ¿vale? Eh, después tenemos que poner, perdón, no lo dije acá de este lado, pero bueno, lo están viendo. Eh, tenemos que poner un comparador, un bloque y un repetidor, ¿vale? Yo lo pude haber hecho... De esta forma se lo voy a mostrar así y me ahorro el comparador y el repetidor, ¿no? Pero déjenme decirles que no es este, muy viable. Si sí funciona, si sí funciona también. Si el de abajo detecta, pues hace que funcione el de arriba, ¿no? El de arriba debería de estar así, en cadena, y el de abajo, pues debería de estar nada más simplemente en repetir, ¿vale? Así es cuando este detecte, que sería ese de ahí atrás, cuando lo detecte, pues manda la señal y este funcionaría. Pero... Por ejemplo, eh, si ustedes este, matan mobs seguidos, esto no le va a dar tiempo de que, como les digo, de que capte, de que capte ambos mobs. Entonces, por eso es recomendable esto, ya que el comprador manda simplemente un tick. De redstone y automáticamente queda dispuesto para recibir otro tick. Vale, si usan esto así, pues esto tarda más, manda un tick más largo, entonces tarda más en que este quede libre para poder detectar otro. Por eso no lo recomiendo así, yo lo recomiendo de esta forma. Vale, ok. Y después ya, na, ya no me enrollo más para eh, agregar eh, dinero. Este es el comando, compañeros: es un scoreboard players, add el tag del jugador. Y aquí tenemos que ponerle eh, dinero, ¿vale? Recuerden que lo hicimos que se llamaba dinero. Y les vamos a poner que nos sume uno por cada mob que matemos. Si quieren, ustedes pueden ponerle que le sumen dos, que le sumen diez, que le sumen veinte, lo que quieran. Yo le voy a poner uno, ¿vale? Que me sume uno por cada eh, mob que mato, ¿vale? Ahora vamos a ver si funciona. Esto recuerden que funciona detectando orbes de experiencia. Voy a soltar un orbe de experiencia. Como pueden ver, manda la señal. Hace que se active este. Y ya tengo aquí. A mano derecha, uno más. Hagan de cuenta que mato otro mob. ¡pah! Detecta los orbes de experiencia y me manda otro. Ojo, cuando maten un mob, no vayan a dejar la experiencia ahí tirada. Vale, ahí la dejo. Vean, porque si yo tiro otra, no lo va a detectar hasta que se quite la experiencia que ustedes ya ya mataron, ¿vale? Vamos a probarlo con un pollo, a ver si suelta experiencia. Vale, ahí está. Tenemos ya 5 kills. Vamos a probar ahora con un slime. Señor slime. Vale, tenemos ya 6, como pueden observar funciona compás. A ver, experiencia, ya tenemos 7, perfecto. Y así sucesivamente vamos sumando lo que serían puntos compañeros o eh, mobs que matamos, ¿vale? Aquí les voy a dar un tip que yo creo que en ningún lado se los van a dar. Eh, si están en una serie survival y su mundo es muy grande o su mapa es muy grande, esto no les va a funcionar compañeros si se alejan, ¿vale? Recuerden que los comandos deben de estar cerca de las personas para que estén activados. Pero yo les voy a dar un truco por si te vas a mil metros, a mil bloques de distancia, esto siga funcionando, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Eh, vamos a ver, según yo, de aquí a 100 bloques todavía funciona. Vamos a hacer la prueba. Está bajando ahí, menos 70 y algo, ¿vale? 90 y tantos. 100, ¿ver? Vean, aquí todavía funciona, ¿vale? Aquí todavía funciona, pero si me alejo yo un poco más, vamos a dejarnos unos 20 y tantos bloques, a ver. Ya no funciona, ¿vieron? Ya no me sumó, vean, 10. Ya no me suma. Si yo mato mobs de este lado, ya no me suma. Vean, en el 128 ya no me suma, ¿vale? Ok, voy a recoger esto. Aquí viene un secreto. Que yo, yo estoy seguro que nadie les ha dicho. Así que si este secreto te sirvió. Házmelo saber. Recuerden que en Minecraft de PC existen los spawn chunks, ¿vale? Los spawn chunks son chunks, como lo dice, que siempre están activados. Aunque tú te alejes así a mil kilómetros. Los spawn chunks siempre están activados. Lamentablemente en Minecraft Bedrock Pocket Edition no los tenemos. Pero hay una forma que yo descubrí. La verdad a mí nadie me enseñó. Yo lo descubrí. En que tú puedas hacer que esto se quede activo, ¿vale? Les voy a poner el comando. Se los voy a hacer. Es este. Les voy a sugerir primero que se pongan eh, cerca de los comandos que detectan, ¿vale? ¿Cuáles son los comandos que detectan? Los morados. Yo me voy a poner aquí y vamos a crear una ticking area. Así es, compañeros, es muy sencillo, la verdad. Ponemos aquí, eh, vale, déjenme pongo para que se vea, porque luego me trolea el pinche teclado y no se ve. Así, ticking, área. Vaya por Dios, si escribo bien, yo creo que funcionaría. Ponemos add, de agregar. Ponemos que queremos que sea un tipo círculo. Y vamos a poner estas cositas que no sé cómo se llaman, creo que son tildes. No, tildes es como el acento, ¿no? Bueno, ustedes pongan esto. ¿Vale? Eh, para que detecte dónde estamos parados. Y ponen un radio de 4. No, no les va a dejar poner un radio de 10, de 100. No. El máximo es 4, ¿vale? Es 1, 2, 3 o 4. No hay más. Y después lo nombran. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí comandos para saber que aquí es donde están los comandos que van a hacer funcionar mi serie, ¿no? Mi, mi survival, mi, mi mapa, lo que quieran. ¿Vale? Una vez que ya está, le vamos a dar agregar. Y como pueden ver, ya se agregó, ¿vale? Ya se agregó. Eh, ¿Recuerdan hasta qué distancia no nos funcionaban ya los comandos? Pues vámonos para allá Vámonos para allá compañeros Y este truco de la ticking área, Déjenme decirles que también le sirven por si tienen granjas automáticas y eso Si ustedes se alejan, eh, pues van a seguir funcionando, ¿vale? Así que también se los recomiendo para la gente que quiera Vean, ya me alejé ahora hasta el bloque 150, ¿vale? Déjenme bajo y matamos un mob y chan, 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 ya nos suma, ya nos suma otra vez, compañeros. ¿Vieron? Matamos otro mob y ya nos volvió a sumar. ¿Ya vieron? Este truco nadie se lo sabe, nadie se los ha dicho. Y yo lo comparto para mis subs y para los subs de mis subs y para toda la gente que mis subs compartan. Eh, pues lo que sería este, este tutorial, ¿no? Vean. Y listo, compañeros. Pues sin más que decir. Ah, vale, vale, vale. Creo que ahí no me sumó. A ver, a ver, a ver. Creo que ahí no me sumó. A ver, a ver, a ver. Porque hay una orbe tirada, ¿vieron? La última que me sumó, no recogí todas las orbes, a ver. Ahí está. Ahora sí ya me está sumando, ¿vieron? Ya me está sumando, ya no se asusten, compañeros. Tienen que recoger todas las orbes. Cuando maten un mob, ¿vale? Para que no les pase esto. Perfecto, ahí está. 15. 16, vale, estamos sumando, vale Vale, ya lo tenemos, vale Si ustedes, este, están en un mapa o algo así Pues simplemente con que pongan Barra kill, arroba e Destruyen todas las orbes que haya Y para que vuelva a sumar, vale A ver si está sumando Ahí está, está sume y sume, compañeros. Así que, pues si te gustó, si te sirvió, no olvides de regalarme tu like, compartirlo con tus amigos y tus enemigos. Y si este video es muy apoyado, te traigo la tienda con scoreboard para que ocupes este dinero. Así que hasta la próxima pandilla y chao, chao. No olviden de compartirlo y dejar su hermoso like y o comentario, ¿vale? Adiós.